Me quiero arrancar los ojos con esa skin de dinero. Lo siento. Es... ¿Qué le ha pasado al gato? ¿Por qué se tiñó de verde? Sí, pero bueno. No te conozco, te respeto muchísimo, pero ¿qué es ese skin, por favor? Es mágico, es maravilloso. Sí, es increíble. Sí, vale, empieza el combate. Bastante porcentaje de ventaja por parte de TGT con esos, bueno, esos Ner, esos Pox, con todo lo que tiene Violet para no tener que acercarse nunca a incinerar. Sí. Pero veamos, veamos. Sí, lo que estamos viendo sobre todo, que te está gustando muchísimo, es de Ignar. Por el mero hecho de que Incineroar, para ser un tipo de personaje, el cual es un heavy, no tiene muy buena shield, por lo tanto, no puede lidiar todo bien con el Ner, sobre todo con la landing Kibos, lo cual parece ser que le está costando muchísimo a Shive, que estamos viendo que acaba de comerse un Zero to Death. Uh-huh. Aquí va a tener que haber un cambio rápido porque TRT, looking kind of strong. Cambio rápido, 13%, ¡pum! ¿Qué más quieres? Ya está, esto ya puede avanzar de locos. Tú pides, nosotros te damos, ¡pum! 30%. Bueno, pues un Neutral B que consigue no tener ningún tipo de... Sí, eso ha sido intequeable, por cierto. Ha sido intequeable, pero a la vez maravilloso. Sí. Y por ahora, ahora mismo Shive se tiene que adaptar de alguna manera a esto y quitarle estas stats muy rápido. Bueno, he intentado ese cancelado de recuperación con ese Neutral B, pero no termina de salir. Y ahora mismo Incineroar 125%, bueno, puede matar bastante fácil, pero es duro, como habías dicho. Sí. A ver, es un suicidio, sí, es entendible también. Baile, lo que tiene. Baile da miedo y, como habías dicho, buferear. Muy bien TRT, que es lo que más estoy notando. Son mis sets de recovery porque con el lápiz ha tenido bastante rápido, lo cual está consiguiendo evitar muy bien el Edgar de Incineroar, que sabemos que el Ner lo ha pasado ahí. No ha llegado al lab. No ha llegado al lab, ha ido demasiado deep, lo ¿Con cual. No, es comente. A ver, yo qué sé. Furbo, casi. Es que. Ha habido ahí dos uppers a Furbo en más que no han conseguido colar, pero me hace mucha gracia cada vez que Incineroar mete. Bueno, cuidado, porque ahora mismo. Vale, wow. Está bien. Eso puede ser Panis, eso tiene muchísimo lag. Por lo tanto, vuelve a la situación de offstage. Ahora está en Leshap. Veremos a ver cómo sale Shive, que de momento lo está consiguiendo muy a duras penas. Y está por encima de Violet, lo cual no es una buena idea porque ese upper dura muchísimo, cubre muchísimo y tiene muchísimo rango. Así que eso es lo que más le ha estado costando en esta partida. Shive le da la primera victoria a TRT con dos stocks. Sí, como bien has dicho eso, primera victoria. Pero también me hace gracia el... Estar por encima no es un buen sitio, pero es que estar por el lado tampoco es un buen sitio. ¿Qué va? Estar por debajo tampoco no es... Porque encima tienes el power build de Violet, que se incinerará contra eso. Si está bien, es que en general estar cerca de Violet siendo incinerar no es una buena estrategia y es un matchup muy... O sea, no... Yo qué sé, a lo mejor Shive sí que tiene un plan para entrarle y meterle presión y conseguir que este matchup sea de alguna manera favorable o al menos even. Claro. Pero es que desde el principio parece muy, muy, muy inclinado para Violet. Es algo curioso, sabiendo además que este hombre también juega tech. O sea que... Claro. No sé, como que tiene mucha confianza en este gato. Sí. Teóricamente este matchup podría ir para cualquiera de los dos lados, porque al final Incineroar en una interacción te puede sacar... O 60 daño o te mata directamente. Igual que Violet. Exacto, Violet lo hace eso e incluso mucho más consistente. Lo cual le está dando muchísima ventaja a TRT en este segundo match. Que de momento estamos viendo 8% de display, lo cual... Bueno, bueno. Ojo. Cuidado. Vale. Sí. No sé qué decir, la verdad. Un grab de Incineroar en el borde siempre suele llevar a cosas mágicas. Ojo. Pero... Tenemos un primer counter que creo que ha tirado en todo este set por ahora. Así que Incineroar está bien cargadito, así que si le meto un side aquí, probablemente le suba el porcentaje 96. ¿Podemos hablar de cómo le ha subido como 60 de golpe? Sí, podríamos hablar de ello, pero podemos hablar de eso. Eso es una muy buena confianza. Si el rival se queda mucho tiempo en el borde del down tilt de Incineroar al dar, y se puede dar a confianza de manera muy similar a como funciona el de Palma. Sí, pone la cosa bastante bien, a pesar de que te la tengas un poco. Cuidado. Bueno, se sale muy bien de esa cadena de combos que le podía meter con el backer. No, perdón, Fer. Ahora mismo el que está consiguiendo meter muchísima presión es TGT con todo. Bueno, con todo la hitbox gigante que tiene.
Violet en el aire y bueno, se come la flecha también. Cuidado, se tiene que conseguir recuperar, pero vale, se, no pasa nada. Eso es lo que tú has dicho antes, esos nerds, vale, bien, buen counter. Ahora mismo podríamos presenciar cosas mágicas, no pasa nada. Ahora mismo también se nos vive la recompensa. Qué pena. Ha sido un suicidio por, creo, por lo que tú has dicho. A... Bueno, está, sí, está, está muy bien pillado ese gol con ese up smash, creo, ha sido, ¿no? Sí. Vale, vale. Por cierto, ese escudo que se ha quedado al tamaño de una pasa. Uy, uy, qué miedo, Yo que tengo el botón R, yo lo tocaría otra vez. Por si acaso, Pero vamos, tampoco lo hace. Bueno, es. No tiene salto, tiene que volver por arriba. Sí. Bueno, muy, muy buen ángulo ha cogido, por cierto. Evita muy bien ahora mismo. De todas formas, TRT está manteniendo un bastante impecable. Cuidado. Sin embargo, se come como se incendió. Cuidado, porque ahora mismo está en situación de Jaggle y Pyre. ¿Es el mejor landeando? Se ha cancelado ese forward smash que. ¡Buah! Hermoso. Precioso. Muy, 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 muy close, pero efectivamente. Shive se ha llevado esta segunda partida con ese Neutral B, que no esperaba que fuera a matar, pero oye. Es justo lo que ya había comentado antes. Que lo que estaba haciendo TRT muy bien en el transcurso del set era evitar muy bien los Neutral Bs y cualquier tipo de checar que tiene Incineroar con el mix-up del Tether de Baile. Sin embargo, parece que esta vez se ha estresado un poquito. Ha decidido volver muy por arriba de inmediato. Y lo ha cubierto muy bien Shive, que le ha dado esta segunda partida. Y un posible upset dependiendo de cómo transcurra la tercera. Pues sí, la verdad. No te. A ver, realmente por ahora han ido al mismo escenario ya dos veces. No sé si van a cambiar esta vez. Pero siempre que. A ver, es que a plataformas a Incineroar no les viene tan bien para nada como tan bien como a Violet. Pero yo creo que el stage va a afectar mucho. Volvemos a Battlefield. Va a afectar muchísimo a cómo vaya este combate. Y con las plataformas de este stage de Battlefield, yo creo que TGT estará mucho más cómodo que en el escenario anterior, que prácticamente no tenía. Claro. Tres plataformas para estar combando todo el gato. De mecánica. Es lo que es. No me acordaba de eso. Podía hacer. Pagas por ello, estás roto. Sí. Bueno. Ese forward, es que siempre confundo el forward y el backer de. Efectivamente, el forward de Incineroar, que la ha metido mucho con ese. Con ese. Esa venganza. Pero esas venganzas con el nerf sí se lo quita y le consigue meter luego más porcentajes, pero no es un porcentaje tan alto porque realmente le ha dado un hit de nerf. Claro. Y es eso. Pero, y lo termino usando con ese nerf. Uy, digo, mucho cuidado. Más de porcentaje, lo cual está bien. Pero ahora mismo estamos notando cómo TRT no quiere dejar que el incinero vuelva del borde. Creo que no vuelve. Oh, sí, ha vuelto. Sí que ha vuelto. No vuelve. Sí ha vuelto. Ha usado muy bien todos los recursos. Ha usado bien el salto, el side B y la pi por arriba para volver. Ha evitado esta vez muy bien el neutral B, lo cual le quitó la anterior partida. Vamos a ver cómo. Ambos. De momento, Shive de nuevo en desventaja. A ver cómo sale del borde. El famoso borde que. Mucha línea, no se ve muy bien cómo se va a salir. Probablemente lo que más stocks quiten todo. Cuidado, me ha hecho mucha gracia con el famoso borde, la famosa esquina, la famosa cosa que te haga. Y la famosa. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, da igual. tiene venganza. 122%. Bueno, consigue sobrevivir porque está gordo el gato. Eso podría haber sido criminal. Ahí podría haber tenido panos quizás así, ¿ves? Sin embargo, nos ha terminado wizareando diferentes o de los cuales ninguno han conectado, por lo tanto, estamos de las mismas con sigue con un poco más de porcentaje, el cual termina quitando la stock con este girado desde el centro del escenario, el cual está bastante bien, pero ahora mismo estamos notando como si ves. Es intentando mantener el aire el mayor tiempo posible para intentar quitarle el stock sin que él coma mucho porcentaje. Muy agregado también ese nerd que se ha ido fuera de stage solo para. ¿Puede? Sí, a lo mejor. Es que no. Sí, vale. Si le da bien a ¡oh! B, uy. Soqueado. Bueno, no pasa nada. El combo de tarjeta de crédito es realmente un combo Big sin, Brain. Que... Sin embargo, es un poco doloroso ahora comer 37 después de haber tenido la kill dos ocasiones. A ver, es doloroso, pero no hay que preocuparse. Incineroar es un personaje y no pasa nada. Al final, si Shive se pone las pilas y consigue quitarle este stock. Esto puede estar más even. Sin embargo, debido a que ha chocado con el escenario, ha conseguido evitar el follow-up. Eso vale, skill, eso skill. Eso skill, efectivamente. Ahí está. Le coge contra las cuerdas, le hace guacha, guacha, guacha. Y ya está. Es como... Cuidado. Venga, vamos. Esto sí.
y no consigue recuperarse con ese upbeat que iba muy alto. Pero veamos, el Fer que no conecta nada más. Baker, que se pone un poco nervioso, se come ese side B, pero aún así le saca un poquito de porcentaje. Poco a poco lo está consiguiendo igualar esto, así que igualmente tiene que tener mucho cuidado. Vale, cuidado, una situación muy tensa. TGT con ese combo que no consigue convear porque creo que estaba ya muy alto porcentaje, no lo sé exactamente. Lo cierto es que creo que ha sido más por 10. Ha hecho una muy buena 10 para evitar un follow-up ahí. Eso puede ser muy... ¡Cuidado! Sí. La gente podría haberle hecho un counter, sin embargo también está bien esquivada. Al final eso podría haber sido una kill. Intenta buscar el grab sobre todo, que Incenor saca muy buenas cosas de sus grabs, sobre todo por este backthrow, que es uno de los más fuertes del juego. Le cancela ese neutral B con el forward smash, le consigue volver a la presión de escenario. 136% de porcentaje furbo que no conecta. Con la flecha, vale, tres flechas ya, alguna conectará, da igual. Cuarta flecha. Estamos notando como el mismo TRT, por presión. Estamos teniendo más a Incenor. Buen día ahí. A base de proyectiles, que está usando mucho más. Ahí le pide ese forwarding, lo cual le da una ligera ventaja a TRT, sin embargo que no se confía porque Incenor puede matar dentro de relativamente poco. Sí, aunque antes le venía bastante mejor todo ese gage, ese 134% que tenía con Incineroar, que eso mata de locos. Sí. Pero veamos, porque por ejemplo, ese backer seguramente, ese Fer que diga, eso hubiera matado bastante seguro. Y esos nerfs que se sale siempre Shive para intentar gimpear. Creo que el término que estoy a gimpear, no me acuerdo de ATGT del escenario, pero se ha quecado mucho. Tiene que conseguir quitarle esta stock a Shive, perdón, a ATGT rápidamente, con ese nerf lo va a conseguir. Cuidado que tenemos que hacer las stock. 59 para un personaje como Incineroar no es demasiado si no le saca demasiado off-stage. Hombre, también estamos hablando de un personaje como Violet que te mete un combo y te deja pajarito, pero... Tiene que tener mucho cuidado ahora mismo Shive landeando, le consigue sacarte de escenario entre todas esas canas de upper. ¡Wow! Y coge el polo. Buen combo. Muy buen combo, intenqueable, lo consigue terminar, se lleva la segunda victoria, TGT. Sin embargo, TGT demuestra por qué está en el top 5 de España y se lleva esa victoria para avanzar a la siguiente ronda.